mínimo con múltiplos plurinomios son los siguientes. Si yo tengo 4ax al cuadrado menos 8axy más 4ay al cuadrado. Y tengo 6b al cuadrado x menos 6b al cuadrado y. Yo quiero calcular el mínimo común múltiplo de estos términos juntos. Bien. Primero lo primero. Usted lo primero que hace es descomponer estos términos que están compuestos. ¿Cómo lo descompongo? Tengo que hacer algo que se llama factor común de trinomios, productos notables, factorización. Eso lo tengo que hacer. Bien. Eso usted lo tiene que saber a su en octavo. Bien. Lo igual ahora que voy a hacer el factor común o lo que sea que vaya a hacer aquí, se lo voy a explicar. Pero eso lo debe saber. Tiene que repasar los productos notables. Repase los productos notables. Si no, vaya a la página de YouTube de la escuela y ahí está la clase que yo di el año pasado de los productos notables. Bien. Entonces, voy a descomponer esto que está aquí primero. Bien. ¿Qué yo tengo que ver? Si hay un factor común, un trinomio o un producto notable. Aquí de salida no hay trinomio. Bien. No hay trinomio. Porque el trinomio tiene que tener ax al cuadrado más bx más c. O sea, un número con cuadrado, un número con x y además de eso, un número entero. Él no tiene número entero, así que no es un trinomio. No puede ser un trinomio, así que no lo puedo resolver. No es un producto notable porque no está elevado ni al cubo, ni al cuadrado, ni tiene una diferencia. Bien. Así que es un factor común. ¿Qué es un factor común? Es el término que puede dividir a este y a este. ¿Cómo yo identifico ese término? Fácil. Aquí tengo, vamos con los números entre el primero. Tengo 4, 8 y 4. ¿Qué número puede dividir a 4, 8 y 4? El 2. Además del 2, el 4 también puede dividir a 4, 8 y 4. Ya, después de ahí no puedo porque el 8 no puede dividir a 4 y a 4. Así que me quedo con el número más grande que dije, que fue el 4. Yo escribo 4 y ese es mi primer factor común. Ahora voy con las letras. ¿Qué letras van a acompañar al 4 como factor común? Tengo A, A y A. Si se repite la letra en todos los términos, ella es un factor común. La A se repite en todos los términos. Es un factor común. Pongo A. Tengo la X. La X se repite solamente en dos términos. Aquí y aquí. Ella no entra como factor común. Tiene que estar en los tres. Tengo la Y. La Y nada más se repite en dos términos. Tampoco entra como factor común porque tiene que repetirse en los tres. Por lo tanto, mi factor común es 4A. Abro un paréntesis y voy a dividir. 4A dividido entre 4AX al cuadrado. 4AX al cuadrado dividido entre el factor común que es 4A. Elimino lo que se va y lo que me queda, que es la X al cuadrado, la coloco aquí. Menos, pongo el signo que sigue. Ahora voy a dividir 8AXY entre mi factor común que es 4A. Esta A se va con esta A. 8 dividido entre 4 es 2. Y copio lo que me quedó. 2XY. Voy a la otra. Tengo 4AY dividido entre 4A. Elimino este con este porque son igual y copio lo que me quedó. Ahí hice mi factor común. Bien. Voy a borrar. Profe, ahora esto, dice José Arboleda que usted lo eliminó de la clase. Porque él no se llama Hugo Arboleda. Él se llama Josué Arboleda. Y después entró como Josué.
Ah, es que es el nombre del hermano, profe. Ah, pero yo no sé quién es el hermano de él. Bien. Esto que está aquí. ¿Ok? Ahora, esto que está aquí es la reducción de esto. ¿Qué pasa? Esto todavía se puede reducir más. El 4A lo copio igual porque ya no lo puedo reducir. Pero lo que está en el paréntesis sí lo puedo reducir. ¿Qué es lo, cómo lo puedo reducir? Esto es un cuadrado de binomio. ¿Cómo yo sé que es un cuadrado de binomio? Porque me dice que un cuadrado de binomio es X más Y al cuadrado. Y me dice que la primera al cuadrado, perdón, aquí es negativo. La primera al cuadrado menos dos veces la primera por la segunda, más la última al cuadrado. Bien, pero aquí era Y al cuadrado. Esto que está aquí es igual a lo de arriba. Entonces, esto que está aquí lo puedo reducir o copiar como esto que está aquí. Así que lo voy a copiar como X menos Y al cuadrado. Esto que acabo de hacer se llama factorización. Pasé de esto a esto. De esto a esto. ¿Bien? Bien. Ya terminé con el primero, ya lo reduje. Voy a este ahora. Aquí también tengo un factor común. ¿Cuál es mi factor común? El 6 se repite en ambos, así que el 6 es mi factor común. La B cuadrada se repite en ambos, también es mi factor común. X y Y, quedan X menos Y. ¿Por qué? Porque divido 6B al cuadrado, entre este se eliminan, me queda la X. Divido 6B al cuadrado, entre este se eliminan y me queda la Y, me queda X menos Y. ¿Bien? Es lo que me quedó. Ahora, todavía no encuentro el mínimo común múltiplo, solo reduje los términos. Vamos entonces. Bien. A ver. Ahora sí voy a encontrar mi mínimo común múltiplo. Borramos todo. ¿Qué tienen en común? Pasamos a la siguiente. Ellos tienen en común el X menos Y. Pasamos a la siguiente página. Y como ya le dije, en el monomio, elijo el que tiene la mayor, el mayor término. El que tiene mayor término es este. Así que elijo X menos Y elevado al cuadrado. Este y este no se parecen, pero ellos aparecen en ambos lados. Él está aquí y él está aquí. No lo puedo quitar, así que voy a poner la multiplicación. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo le dije que cuando había un número entero tenía que descomponerlo. Yo puedo decir que 6 es 2 por 3. B al cuadrado, X menos Y. Y que 4 es 2 por 2, A, X menos Y, al cuadrado. Entonces, aquí se repite el 2, y aquí se repite el 2. Aquí hay otro 2, y aquí está el 3. ¿Qué pasa? Yo elijo los dos que más se repiten, son estos dos. O sea que es 2 por 2. Y elijo el 3 que no se repite. Voy a hacer esa multiplicación. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. X menos Y elevado al cuadrado. Esto que está aquí es mi mínimo común múltiplo. Cuando descompongo los números, elijo el número que más se repite. Si se repite aquí y acá, tengo que elegir los dos que más se repiten iguales. Esto que está aquí. Y el que no se repite, tengo que ponerlo también. Y luego lo multiplico. Ese es mi mínimo común múltiplo. Y así lo hago para los polinomios. Siempre tengo que descomponer los polinomios a su mínima expresión. Siempre a su mínima expresión. ¿Bien? Siempre a su mínima expresión. ¿Ok? Bien. Vamos a resolver el problema que dijo Aarón. Bien. Todo ese problema que ve ahí es de monomio.
Tengo 3, 9, 4 y 6. Ellos son monómeros. ¿Bien? Negativo. Voy a resolverlo. Yo necesito encontrar el valor de la X en esa ecuación. Voy a sacar mi mínimo común múltiplo. Este mínimo común múltiplo debería ser fácil porque son números enteros. Tengo 3, 9, 4 y 6. No tiene letra, ¿no? Ninguno tiene letra. Excavar 7 metros. Bien. Ninguno tiene letra. Voy a descomponer. Primero uso el 2. El 3 no es divisible, el 9 tampoco. El 4 sí y el 6 sí. Uso el 2, 3, 9, 1 y 3. Terminé con el 2. Digo el 3, 1, 3, 1 y 1. Y elijo el 3, 1, 1, 1 y 1. Multiplico 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 9, 36. Este es mi mínimo común múltiplo. 36. ¿Bien? Ya saqué el mínimo común múltiplo para ese problema. Voy a multiplicar todo esto por el número 36. ¿Bien? Voy a borrar el mínimo. Copio para borrarlo. ¿Bien? Mi mínimo común múltiplo es 36. Voy a multiplicar todos los términos por 36. Me va a quedar 36 multiplicando a 6x menos 1 dividido entre 3. Menos 36 multiplicando a 11x menos 2 dividido entre 9. Menos 36 multiplicando a 5x menos 2 dividido entre 4. Igual a 36 multiplicando a 5, que a su vez multiplica 6x más 1, dividido entre 6. Ya, 36 multiplicó todos los términos. Ahora, yo tengo que simplificar lo que puedo simplificar. 36 es divisible entre 3. Bien, eso es, me va a quedar aquí 12. 36 es divisible entre 9. Me va a quedar 4. Aquí 1, 1. 36 dividido entre 4 es 9. Y 36 dividido entre 6 es 6. Todos los que acabo de dividir están en la tabla de todos y cada uno de los números. Voy a copiar lo que me quedó. Me quedó 12, 6x menos 1. Menos, acá me quedó 4 y 11x menos 2. Menos. Acá me quedó 9 y 5x menos 2. Y acá me quedó 6 multiplicando al 5, que a su vez está multiplicando a 6x más 1. ¿Bien? Hasta ahí voy bien. Ya simplifiqué, encontré el mínimo. Ahora voy a seguir con el siguiente paso, que es multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por eso. Voy a multiplicar 12 multiplicado por 6. 12 por 6 es 72. 72x menos 12 por 1 menos 4 por 11 es 44x. Menos 4 por menos 2 es más 8. Menos 9 multiplicando a 5 me da menos 45x. Menos 9 multiplicando a 2, 9 por 2 es 18, pero ambos son negativos, así que queda 18 positivo. Igual, primero, antes de multiplicar, por este voy a multiplicar los números enteros. 6 por 5, 30. Multiplicando a 6x más 1. Copio esto igual porque todavía no he terminado de multiplicar. Y ahora sí, 30 por 6x, 6 por 0, 0, 6 por 3, 18, 180x más 30, 30 por 1, 30. Ahora sí, ya terminé. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar los términos que tienen x a la izquierda del igual y los que no tienen x a la derecha del igual. Voy a copiarlo.
A la izquierda ya está el 72X, está bien. El 44 también está bien. El 45 también está bien. Me falta el 180. Como le dije, si está del lado equivocado y para pasar a su lado correcto debe cambiar de signo. Este positivo se vuelve negativo. Igual, de los números enteros que están en su lado correcto, solo tengo al 30. Tengo que pasar al 12, que está negativo, se cambia el signo positivo. Tengo el 8, que está positivo, cambia negativo. Y tengo el 18, que está positivo, pasa negativo. Ahora voy a reducir términos. Tengo que sumar primero los que tienen signos iguales y después restarle los signos diferentes. ¿Quiénes tienen signos iguales aquí? 44, 45 y 180. El único diferente es el 72, así que lo copio igual. Menos, me va a dar menos porque todos son negativos. Voy a sumar 44 más 45 más 180. 44 más 45 es 99. Más 100, digo, 89. Más 180 es 269. X. Igual, acá voy a sumar los positivos y los negativos. 30 más 12 es 42. Y 8 más 18 es menos 26. Bien. Ahora voy a hacer la resta que sigue. Esto es un signo diferente, tienen que restarse y esto también. 72 menos 269. ¿Cuánto le da eso? Negativo 20. Eso tiene que darle 197X y negativo. ¿Por qué negativo? Porque el 269 siempre es mayor. Igual, 42 menos 26. Carlos. ¿Bien? ¿Cuál es el número mayor? Le debe dar 10. 16. Entonces, ahora voy a despejar la X. Yo quiero X sola. Este número me está haciendo bulto. Ese número pasa hacia el lado de allá, dividiendo. Me va a quedar X es igual a 16 menos 197. Pero, profe, eso fue lo que me dio a mí. Pero en el libro sale que es 8 menos 197. Por eso yo cambié todos mis problemas. Pero sí, 8 menos 197. Sí, en vez de 16 me salió 8. Entonces asumí que tenía que cambiar el 8 de signo y el 12 también. Y ahí sí me daba 8, pero no tiene lógica. No puede. Bien. Pasa lo siguiente. La mayoría de los libros de matemáticas, aunque no lo crean, siempre traen errores. Todos los libros de matemáticas, la mayoría siempre tienen algún error. Bien, puede ser. ¿Hasta el Baldor? Sí, hasta el Baldor, para que sepa. Cuando yo estaba en la escuela y era el Baldor ese bien viejo, habían errores en el Baldor. Libro de física que es que son a mí me físicos. Dijeron que la a mí me dijeron que el Baldor era la Biblia de la matemática, entonces yo nunca le no, pero el Baldor tiene errores, todos tienen errores, todo el mundo se equivoca. ¿Quién hace el Baldor? Seres humanos, los seres humanos se equivocan. Bien, si hay un error en el Baldor, que puede ser lo más lógico que pasa, significa que el problema está bien hecho, no tiene que preocuparse por eso. Bien. Sí, porque ellos pueden haberse equivocado en algún signo. Ellos nada más ponen la respuesta directa. Ellos no ven el procedimiento. ¿Ya? Entonces, sí puede haber errores. ¿Ok? En sus libros de matemáticas pueden haber errores. En todos los libros hay errores. ¿Ok? Bien. Vamos a quedar hasta ahí. Por favor,